Buenos días amigos y amigas de TV Perú, buenos días a todos nuestros televidentes, bienvenidos a su segmento de El Tiempo en TV Perú. Vamos a iniciar el bloque comentándoles las temperaturas más altas registradas durante este mes por cada región. Tenemos pues que en Costa Norte, por ejemplo, en Papayal Tumbes, se ha registrado 37.8 grados. Si hablamos de la sierra también, en el sector norte, pues Jaén, en Cajamarca, se ha registrado 35.4 grados. Y hacia la selva, en la selva central, en este caso, Pichanaki, Junín, 36.8 grados. Esta situación se da, básicamente, si hablamos de la costa, pues que recién nos estamos alejando de, de lo que es el verano, por ello que aún hay temperaturas altas, sobre todo cuando tenemos cielo despejado. Situación análoga también en el sector de la sierra, el cielo despejado facilita, pues, de que tengamos mayores valores de temperatura, al igual que en los sectores de la selva alta central. Si pasamos a ver cómo está la imagen satelital del Lima departamento, vemos pues que hemos amanecido con una tenue capa de cobertura nubosa, situación que se iría disipando también durante el día. Esperamos pues brillo solar y cielo entre nubes dispersas a cielo despejado. Si vamos a ver las temperaturas, tenemos pues valores entre 21 grados a 22 en los sectores de centro oeste, norte, sur y siempre descendiendo un poquito más, hablando de 20 grados en Lima este porque se aleja del efecto termorregulador del mar. Si vamos a ver a nivel nacional pues tenemos que la mayor parte del sector de la costa ha amanecido con cielo entre nubes dispersas y cielo despejado, a excepción de ciertos sectores como la costa de Ancash, por ejemplo, la Libertad, inclusive partes de la costa sur han amanecido con cobertura, pero en el transcurso del día esperamos que esta se disipe y tengamos cielo de nubes dispersas a cielo despejado. Con respecto al sector de la sierra, vemos pues que hay eh, cierta nubosidad en distintos sectores, en otras más cargadas con respecto a las anteriores y esto está en el contexto de nuestro aviso de precipitaciones en la sierra que veremos más adelante esta situación facilitaría precipitaciones con descargas eléctricas principalmente a horas de la tarde, con respecto a la selva también tenemos cierta nubosidad principalmente sectorizada pues en la parte de la selva alta centro y selva alta norte, también en sectores de la selva baja, lo que estaría facilitando pues la ocurrencia de lluvias y vamos a ver nuestros avisos vigentes, el día de hoy entra pues en vigencia nuestro aviso de precipitaciones en las sierras de nivel el amarillo, quiere decir que es un evento de fuerte intensidad, está vigente desde el día de hoy hasta el día de mañana, esperamos valores entre 12 a 20 milímetros como acumulados diarios. El aviso afecta a la mayor parte de la sierra de nuestro país. Dentro de las recomendaciones que te da Senami es pues no exponerse a tormentas eléctricas, recordemos que estas se dan principalmente a horas de la tarde, informarse sobre el estado de las carreteras ya que estas lluvias podrían ocasionar derrumbes y tomar precauciones ante la caída de granizo. Ya saben mis amigos, siempre consultar información de fuentes oficiales ya que CENAMI brinda información oportuna y confiable al servicio de la población. Gracias.